Feliz, gracias por venir. Tiene 3 horas, ¿no? Porque hay muchas cosas que salió de algo y obviamente para cubrirlo en un tiempo menos de 5 minutos voy a tener que volar por algunas partes. Como siempre, como yo mencioné antes, cuando uno mira este tipo de documentarios sobre alma, uno sale conociendo más que antes. Cuando viene a la universidad para escuchar una charla sobre alma, va a salir conociendo menos de antes. Porque el punto justo es que es complicado y cada vez que llegamos a un telescopio con una pregunta, buscando una respuesta, sale una pregunta más grande. Entonces es un campo complicado, pero no tan complicado para entender. Y es muy entretenido. Aquí entonces Cerro Chelento, que vamos a hablar un poco del telescopio, vamos a hablar de un poco de ciencia, pero también es importante presentar cómo funcionan los telescopios, en vez de solo las imágenes bonitas. Y entonces miramos por las trampas que hagamos para hacer las imágenes bonitas que a veces salen. Es ALMA, muy rápidamente, es un proyecto internacional para construir y operar un telescopio interferométrico. Es en el radio, miramos qué significa esto, tiene 66 antenas, y observa en algo que se llama el milimétrico y el submilimétrico, con un cierto lambda, en las montañas más o menos 5.000 metros. Los socios son arriba. ¿Es algo malo aquí, Kyle? No. ¿Qué está pasando con los flags? Esos son Estados Unidos, Europa, como eso, Japón. Porque somos el único hemisferio sur. Entonces, desde nuestro punto de vista, estos son los socios con Taiwán, Japón. Bravo. ¿Ah? Entonces, la operación era. La operación es desde 2014, por lo menos hasta 2030, y miramos cuánto más. Es muy caro, es un instrumento que la construcción es 1.4 mil millones de euros o dólares, entonces un gran número de ceros, y para operarla también es un gran número de ceros. Eso es un proyecto muy grande. ¿Dónde está? Como tenemos suerte, porque Bolivia es aquí y Argentina no es tan lejos. Se llegó justo a Chile, en Cerro Chelento, más cerca de San Pedro de Atacama. Y miramos por qué. Al final es un lugar en Cerro Chelento donde no hay mucho, menos de algunos astrónomos locos, algunos animales que raramente llegan el Chelento a 5.000, típicamente son en 4.500, pero a veces sí se suben. Pero miramos un poco entonces las ondas electromagnéticas. ¿Todo está claro más o menos? Ondas electromagnéticas, porque ya, entonces pasamos muy rápido. Cuando la frecuencia es muy alta es rayos gamma, bajando la frecuencia de rayos X, bajando a un ultravioleta, el visible que conocemos muy bien, el infrarrojo, y esta es la parte de alma. Más con lambda más larga de infrarrojo o frecuencia más bajo de infrarrojo. Y nosotros llamamos microonda y termina más o menos donde comienzan nuestros celulares, que es ahora los celulares con 4G o 5G está llegando a 15 gigahertz y ALMA va a comenzar en más o menos 40 gigahertz, por poner un nombre a la frecuencia. So, la idea es muy fácil, que es una lambda relativamente largo en relación al visible y esta produce muchos cambios en lo que vamos a estudiar. El primer punto es, esta es la atmósfera, esta es la Tierra en las montañas. Y están mirando si las ondas pueden. Entonces son todo lo mismo, son ondas electromagnéticas. ALMA trabaja en un radio en vez de como el paranal en el óptico. Pero son lo mismo ondas electromagnéticas. El radio entra desde un astro y penetran hasta la Tierra. El visible penetran hasta la Tierra. La atmósfera no se absorbe. Por eso al final desarrollamos ojos en el visible, porque es una luz que llega a la Tierra. El microonda, el infrarrojo no, y aquí arriba tampoco. Por eso tenemos que volar satélites aquí. Aquí tenemos algo, es difícil, pero hay algo que llega igual. Absorben una gran parte, por eso tenemos que estar en la montaña, es tan fácil. En 5.000 metros no parece muy alto, ¿no? La atmósfera es como 80 kilómetros. En 5 kilómetros ya estamos arriba de la mitad de la atmósfera, porque la atmósfera es muy denso y es muy larga. Y así, para ponerlo arriba de Chelento, ya evitamos la mitad de la atmósfera y evitamos la mitad de la absorción. La absorción viene de vapor de agua, de ozono,
de oxígeno, de muchas cosas en la atmósfera. Y así tenemos que ser muy alto. Y para esta alma está en 5.000 metros. Una otra cosa para hablar es el efecto Doppler. ¿Escuchaste? Es que ocupamos mucho en astronomía. La idea es que si un fuente de sonido está viajando hacia ti y emitiendo un sonido, las ondas de sonido llegan más cerca por la velocidad del objeto y se parece mucho más alta frecuencia. Y atrás es mucho más baja. Y eso es con sonido, entonces lo mismo pasa con luz. Un astro llegando a ti, emite una frecuencia y parece un poco más alto o un poco más bajo si está moviendo, alejando de ti. La velocidad de luz es alta, entonces tiene que estar viajando en grandes velocidades, pero es muy normal que viajan con 100 km por segundo, que es aquí a Santiago en 6 segundos, que todavía no es la velocidad de luz. Pero son velocidades grandes y podemos mirar las líneas de emisión o absorción que emiten un fuente. Si se corren por un lado o el otro, podemos sacar la velocidad del objeto. Y eso es muy importante en astronomía. Esos son detalles milimétricos a micrómetros. Y la idea es que cuando es muy alto, significa que penetran la luz hasta el telescopio. Y cuando es muy bajo, no penetran nada. Entonces nosotros observamos dónde penetran. La atmósfera llega a nosotros. Esta es en ALMA. Si traemos ALMA a Concepción, esta línea sería aquí. Va a llegar menos de 10% de la, porque todo va a estar absorbido. So, por esto, de nuevo, tenemos que ser muy alto en un lugar muy seco, porque el vapor de agua absorbe mucho. Entonces tú quieres alto y seco, y no hay mejor lugar alto y seco de la Atacama. El segundo es porque queremos más grande y más grande y más grande. Aquí es una idea. Comencemos aquí con el ojo, haciendo astronomía. Galileo era un gran paso, el primer telescopio. Y después con los años, comencemos a hacer telescopios más y más grandes, y ahora en el óptico estamos llegando a 50 metros con el EELT que está en construcción. ¿Por qué más grande, aparte de gastar más plata? Más grande significa más sensible, porque estamos coleccionando más luz. Pero más importante, más grande significa que la resolución es más fina. Tú puedes mirar cosas, distinguir dos objetos muy cercanos. Y en gran parte queremos resolución, no solo sensibilidad. Queremos resolver objetos muy cercanos. Y el problema es que llegando aquí ya llegamos a un lugar más allá, los gobiernos no van a pagar más. Ya está muy caro. Pero queremos telescopios más grandes. Yo quiero un telescopio de 8.000 kilómetros de diámetro. O quiero un telescopio que es el tamaño de la Tierra. O uno de 30.000 kilómetros de ancho, porque esto es muy, 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 muy grande y puedo resolver bien. ¿Cómo podemos hacer eso? Al final, la resolución, ¿qué tan fino podemos mirar? Es la lambda de la luz que estamos mirando, dividido por el diámetro del telescopio. Para tener una idea, recuerdo que la Luna es 1.800 arcsegundos en tamaño. Nosotros medimos en ángulo. La Luna es medio grado. Son 360 grados por un círculo, esto es 90 grados, y la Luna es medio grado. Y medio grado nosotros despejamos en arcsegundos, porque es 60 minutos en un grado y 60 arcsegundos en un arcminuto. Entonces, más o menos esta. El ojo tiene un diámetro, o tu pupila por lo menos, tiene un diámetro de 5 milímetros, tal vez. Un lambda de óptico, nuestra resolución del ojo es 25 arcsegundos, si tú miras así. Significa que hay 25 en relación de la Luna, que es mucho más grande, significa que podemos resolver cosas en la Luna, podemos ver las montañas y los valles con el ojo desnudo. Situado un telescopio más grande en el radio, la lambda subió mucho, porque estamos en el radio. Entonces el telescopio tiene que ser mucho más grande. Los telescopios más grandes que podemos hacer solo tienen muy mala resolución. Y nosotros queremos una resolución mucho, mucho más fina. ALMA, por ejemplo, tiene una resolución mucho más fina del ojo, si se fija. Si uno quiere, es 10 veces más del ojo, hasta casi 1000 veces mejor del ojo, para distinguir cosas. Porque tenemos una trampa. Como los gobiernos no nos dan más plata, tenemos una nueva trampa. Este es uno de los telescopios más grandes simples en el radio. Es el Effelsberg de 100 metros. Para tener una idea, y papá fue aquí muchas veces para trabajar. Papá estuvo aquí al lado. Para tener una idea, esto es una pata con un auto aquí. So, es grande, es muy grande. Uno puede jugar fútbol aquí con todo el equipo chileno. Cansaría, 100 metros de diámetro. Estos los chinos hicieron
500 metros de diámetro. Es ridículamente grande, hasta no se ve la escala porque un auto o una persona no va a ver aquí. Es enorme, pero esto es el límite. ¿Sí? Y la idea del diámetro entonces es que esto es el diámetro del telescopio y tenemos que poner esto en la resolución. Hay una trampa de poner muchos telescopios y el diámetro no es el diámetro del telescopio, pero la distancia entre telescopios. So, esa es la trampa. No es tan sensible porque es imaginando que tú estás haciendo un telescopio grande, pero solo una parte aquí, un panel aquí, uno y uno. Falta la sensibilidad porque mucha de la luz está pasando, pero lo poco luz que tú captas, tú puedes enfocarlo y sacar una imagen como es un telescopio grande, pero no tan sensible. So, esa es la trampa. Los detalles son mucho más complicados. Pero la idea es simple. Esto se llama interferometría. Muchos telescopios trabajando juntos y formando un telescopio mucho más grande. Y en este caso no hay límite. Este es el relé en México. Llega hasta 27 kilómetros. La distancia entre las antenas. Las antenas son 25, pero tú puedes moverla. Y la idea de interferometría es justo. Te falta partes de tu espejo. Pero si entran la luz a los dos telescopios, la luz llega una parte antes del otro, entonces tiene que esperar con esta luz. Y en el VLT se hace la interferometría. Tiene túneles abajo de la Tierra con espejos. Porque la luz entró aquí y está demorando a llegar aquí. Mientras que esta luz llega aquí, se mandan por los espejos esperándola. Y cuando esta llega aquí, se interfiere en el punto. En un sentido está haciendo un telescopio grande, pero con dos paneles aquí. Esto tiene que ser muy preciso, porque pues la idea del foco es todo tiene que llegar junto. Entonces, estos espejos son mejor de un micro. Entonces, tiene 180 metros de largo el túnel y tú tienes que posicionar el espejo a mejor de un parte en 10 de un pelo, del ancho del pelo. Entonces, es una cosa muy precisa. Ahora, si quieres hacer esta es una cosa muy normal. Pongamos telescopios en todo el mundo. Este es un telescopio famoso, el VLBA, en dos islas, Hawaii, St. Croix y varias partes de Estados Unidos. Y lo mismo, se combinan. Ahora yo tengo un telescopio de 8.000 metros, 8.000 kilómetros de largo. No es sensible porque falta mucho del espejo, pero tiene la resolución como era de 8.000 kilómetros. Y en otro telescopio también que estamos observando, el Event Horizon Telescope, también telescopios en todo el mundo. Y, ¿por qué no en espacio? Hay telescopios de Japón y antes de Japón, hoy día de Rusia, que está volando y hagamos un telescopio de tamaño entre el telescopio y la Tierra. Falta mucha parte del espejo, no es muy sensible, pero la resolución es como tiene 30.000 kilómetros de diámetro. Tiene muy fino la resolución, solo que no es tan sensible. Y hay que hacer muchas trampas. Ahora queremos poner uno en la Luna. Es un lugar más estable. Dejamos una en la Luna y vamos a hacer un telescopio mucho más grande. Aún. Pero todo ya está volviendo a la realidad de ALMA. Pero la idea es para entregar es que poniendo los telescopios más y más lejos uno del otro, podemos reproducir un telescopio grande. Y eso es interferometría. ¿Por qué ALMA es tan transformacional? Estos son los telescopios en existencia antes de ALMA. Esto se llama IRAN, es en Francia. Esto es Owens Valley en California, Estados Unidos. Esta es BIMA, donde yo comencé mi doctorado en Maryland, trabajando con esta. En California también. Entonces, esta era lo que ocupamos antes. Y esta es ALMA. ¿Cuál es la diferencia? Hay más antenas. Antes, no sé si fijaste, 3 años para sacar datos de aquí, que hoy día me demora 2 minutos con ALMA. Y nosotros también, se nota, no hay tantas antenas, no es un sitio. ALMA tiene más antenas, es más alto, así la atmósfera no se mete tanto. Más distancia entre antenas, más resolución. Tiene más receptor, los receptores son mejores, de mejor tecnología y en general es más sensible y obviamente más caro. Pero es un salto tan enorme y por esto tenemos resultados tan enormes. Entonces, una idea muy básica es como un telescopio cualquiera. Esta no es ALMA, pero ¿cómo funciona una antena? Como así, la luz entra y se chocan aquí, tiene que enfocarla a un secundario y tiene que llegar justo en fase. Significa que la precisión de esta curva tiene que ser muy fino. En el caso de ALMA, tiene que ser 25 micrones, que de nuevo es como un pelo.
Son 12 metros de diámetro y la forma no puedes cambiar más de el ancho de mi pelo. Después del secundario se reflejan de nuevo a un terciario. Y aquí se entran atrás del telescopio. ¿Y cómo se ve esto? Son ventanas, porque no queremos que la lluvia entre. Todas las antenas están afuera, en radio. Entonces hay ventanas de un tipo de Gotek que no permiten agua a pasar, pero permite ondas de radio a pasar. Una vez que se pasan adentro, se pasan atrás de la parábola. Y aquí tenemos los receptores. Esta es una visión de ALMA, con todos sus receptores esperando las ondas para llegar. Ahora llegaste a algo que se llama el foco Cassegrain. Ahora ALMA tiene los 66 antenas, o cada antena recibe sus datos y tiene que mandarlo a un lugar central para combinarla. Y esas se mandan por 96 gigabits por segundo, cada antena. Multiplicado por 66 es un terabit por segundo que llegan al lugar central. So, tenemos un correlador para combinar los datos. Esa es un pan, hay cuatro de estos. Es al final el supercomputador más potente en Sudamérica. Solo que no puedo mirar películas con este supercomputador, no puedo hacer otra cosa, porque está programado para hacer una cosa, combinar los datos de las antenas de ALMA. So, es muy potente, pero para una cosa. Y tenemos que hacer esto, porque llegando a un terabit por segundo, no hay manera de guardarla. Tiene que procesarlo al tiempo. Una otra cosa, porque estamos involucrados, la hora. ¿Qué tan caro puede ser un reloj? So, el núcleo de ALMA es un reloj, porque para combinar todo y esto tenemos que conocer el tiempo muy bien y mantener todo el tiempo. Y no es como lindo como un Rolex, este es el reloj de ALMA. Nosotros, un postdoc Jay y yo, tuvimos en ALMA para instalarla, 120 millones de pesos. 120 millones de pesos para el reloj. Y mucho trabajo para instalarla, es muy feo, pero es muy lindo. Y al final, ¿cuál es el punto de este reloj? Equivalentemente, tiene una precisión muy alta. Entonces, en 10 millones de años, puede ser que pierde un segundo o gana un segundo. En 10 millones de años, un segundo diario. Y esas cosas están para combinar las cosas. Entonces, adentro, como puedo imaginar, podemos mirar las cosas lindas, pero adentro es años y décadas de trabajo para llegar a este tipo de precisiones. Y obviamente son los de Suiza. Un parte es ruso adentro y el resto es suizo, porque ellos hacen lo mejor, ¿verdad? Al final de todo, de esta tecnología tan caro y tan vanguardia, que nosotros tenemos con los científicos, que algo se llama un cubo de datos. Observamos una galaxia, observamos una estrella, y tenemos un cubo. Dos ejes espaciales, porque hagamos una imagen, como un foto aquí, pero tenemos un tercer eje que es espectral, que para nosotros son distintos lambdas o distintas frecuencias, o podemos pensarlo en distintas velocidades por el efecto Doppler. Y eso es lo que complica los datos de ALMA. Entonces, ¿qué es típico? Son número de píxeles, estos es 1000 por 1000, que no es tan grande. Tu celular puede sacar más de 1000 por 1000, ¿no? En un foto. Pero tenemos casi 4000 canales aquí de frecuencia, y el análisis de este tipo de datos se demora mucho. Yo ocupo ALMA mucho, mis alumnos ocupan ALMA mucho. Típicamente, una hora de observación con ALMA se demora 1 o 2 años, un alumno trabajando full time para analizarlo. Porque la interpretación es muy difícil. O queremos hacerlo muy bien interpretado. Entonces, esta es una alumna que recién terminó una publicación solo para poner algo, que miraron una galaxia aquí, y está haciendo cinemática, y desde los cubos salen las líneas de perfiles, son muy raros, no es que está rotando. Hay partes de la galaxia que está volando para aquí, otros rotando, haciendo lo que quiere. Y uno tiene que hacer todo el análisis de qué está haciendo, y eso es lo que demora. Entonces, muy importante para analizar que, y modelos de qué puedes pasar, porque en este caso la galaxia tuvo una barra, tiene un agujero negro supermasivo que está lanzando chorros, y uno tuvo que separar todo y estas componentes, que era complicado. Al final, los ventajas del radio, entonces, es complementario. No podemos decir que es mejor de otros campos, mejor del óptico. Es complementario porque podemos estudiar procesos que no se emiten tanto en otros lambdas, pero otros también que son en común. La resolución es muy alta. El mejor resolución posible es en el radio. Nosotros podemos llegar a 100 a 1000 veces mejor del telescopio Hubble, porque tenemos este telescopio muy lejos. So, tenemos una resolución que nadie puede mejorar. Las ondas radios penetran,
pues ya saben estar mirando tele en la casa. Hoy día tenemos cable, pero en los días viejos con una antena, no importa si está dentro de la casa, las ondas de radio pasan por el muro. Con tu radio pasa por el muro, la luz no pasa por el muro. En el espacio hay mucho polvo, y el polvo bloquea la luz óptico, pero no el radio. Entonces, es muy sensible a cuerpos fríos, porque por ser baja energía, si tú quieres detectar el sol, tú puedes mirar la luz óptico. Si quieres detectar la Tierra, que es un cuerpo mucho más frío, es más detectable en el milimétrico o en el submilimétrico. Y eso es muy, muy importante. Y es sensible a moléculas en el espacio. Y por tener cubo, tenemos muchos datos de la velocidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el continuo, sin entrar en detalles, hay emisión continua, que es algo que te emite muchas frecuencias. Y en el radio son campos magnéticos con electrones girando, te mandan algo que se llama radiación sincrotrón. Cuerpos cargados, tuvo que estar moviendo, pero no está. Un cargo positivo, un cargo negativo, cuando pasan, se atraen. Y estas te mandan una cosa que se llama Bremsstrahlung. Y cuerpos negros, muy importante, como la Tierra, que emiten como cuerpo negro, te mandan típicamente en el radio. Pero también son moléculas. Esas son moléculas como H2O, que es dos H's con un oxígeno. Las moléculas no son quietas, porque son múltiples átomos, pero los átomos siempre están vibrando dentro del molécula, o rotando, o haciendo cosas muy raras. Y cuando cambian los estados de este tipo de vibración y rotación, mandan radio. Si tú quieres detectar moléculas, tienes que detectarlo con alma. Muy difícil con el óptico o cualquier otro. Estas son algunas cosas que detectamos en el espacio. Podemos detectar estas moléculas. Acetic acid, ether, etanol. Eso es alcohol, azúcar, limón. Suficiente con el distorsado en el espacio. Atento con el cyanide, porque esta no es bueno. Esta tampoco para tomar. Y esta tampoco. Y algunos otros que, por chiste, estamos buscando, incluyendo cafeína, en el espacio. Al final, las moléculas están poniendo complicado. Y estamos detectando cosas mucho más. Por ejemplo, este azúcar de dos carbones. Detectan porque, mientras que es un molécula, está vibrando los átomos y mandan radiación a algo. Y este, por ejemplo, es el base de ADN. Entonces, si existe azúcares de 2, 3, 4 carbones, es lo que estamos buscando ahora, que directamente es ribos en el ADN, es una idea de vida prebiótico en el universo, aparte de nosotros. Y miramos más ejemplos. Estos son algunos ejemplos de moléculas que fue detectado en el espacio. Es un gran, podemos hacer química, un gran parte con alma. Entonces, mirando un poco el observatorio y después la ciencia. El observatorio, este es el típico vista de personas de afuera, que llegando a la calle, aquí se cierran por algo, y después hay un camino para subir al oeste, que es en 3.000 metros, porque no podemos trabajar en 5.000. So, se viven aquí, se duermen aquí, se comen aquí, se hacen lo máximo posible aquí, y solo cuando es necesario se suben más hasta el alma, en 5.000 metros. Y la regla típicamente es no se quedan más de 8 horas arriba, porque se cansa. Uno tiene la mitad del oxígeno y es cansador. Y después se bajan, y también es muy peligroso porque el tiempo cambia muy rápido. Arriba en el Chaliantor era así, se llama un llano, no es un llano, hay todas sus cosas, y Cerro Chaliantor es el más alto, es 600 metros más arriba. Nosotros tenemos un observatorio pequeño aquí, entonces cuando yo voy, yo típicamente subo aquí. Y aquí en 5600 se nota la altura. Y después de 6 horas estamos casi listos para dormir. Aquí comenzó a llegar las antenas de algo. Y la antena, ALMA es como un lente zoom. Tiene sus 66 antenas, la verdad es los 50 que jugamos. Y uno puede ponerlo muy cerca uno al otro. Una distancia de 150. ¿Qué estamos haciendo? Es creando un telescopio de 150 metros, con una cierta resolución. Pero tú puedes levantar las antenas y moverlo más lejos. Y se hacen esto todo el año. Cada día se levantan uno y se ponen más lejos. Y lentamente está más y más lejos. Y después de 6 meses, se comienza de nuevo a ponerlo adentro y se comienza a hacerlo más chiquitito. So, en un año se hacen toda su expansión. Hay mucho en el núcleo y después varios en tres brazos. Uno que va a Bolivia, uno que va por el sur y uno va hacia San Pedro y tiene que parar porque aquí baja la montaña. Entonces, y la idea de esta espiral, se llama una espiral log-log, está elegido de naturaleza, que es una de las espirales más bonitas que te dan los espacios entre antenas el mejor posible.
y tratemos con muchas cosas. Antes no sé si fijaste a un I con lo que descubrieron. Antes era lineal, después I, al final la naturaleza nos enseñó que este patrón es el mejor. Y obviamente hay varias criaturas que ya se supo esto. Entonces uno puede salir muy lejos. ¿Cómo se hacen esto? Con Otto y Lore, que son los dos transportadores de alma, que son un poco grandes, como se nota aquí. Y tiene cada uno de esta parte está independientemente movible y se puede hacer cosas muy raras. Es entretenido tener mirarla funcionar. Y se levantan las antenas y se llevan a un otro lugar. Y así siempre está moviendo. Cada día una antena está levantada y movida. O cada dos días. A veces en cuando tiene que bajar las antenas al OSF. Para hacer, una vez al año se hace todo un limpieza y este es un camino de... No puedo mover muy rápido. Porque uno no quiere que caiga en una antena. Las antenas son 5 millones de euros. Entonces aquí es Alma ahora, no se nota tanto, esto es Cerro Chelentor, que es 600.000 metros arriba, hay mucho nieve, es muy difícil a trabajar aquí cuando hay viento y nieve, entonces justo tenemos un catching truck, que es el típico de aviones, y se levantan aquí, se enchufan con la antena y yo no puedo trabajar aquí sin estar afuera, porque es imposible estar afuera, con el viento y el frío, entonces es difícil a trabajar arriba, por esto... Se trata de lo mejor para hacerlo todo en un 3200. A veces hay problemas, las cosas se erupcionan al lado, fortunadamente el viento siempre es hacia Argentina y botan todos los cenizos al otro lado. Entonces, eso son solo algunas ideas del observatorio. Ahora, una parte científica. So, algunas cosas de resultados. Tantos resultados voy a pasar muy rápido por algunos de alma. Recuerda que típico, casi tenemos como 4 o 5 años funcionando el alma. En el sentido que todavía es nuevo. Los primeros años no estuvo funcionando por completo, era parcial, algunas antenas. Entonces la verdad tenemos 3 años con todas las antenas. Porque era parcial antes. Pero es importante para conocer cómo funciona. Hay propuestas científicas, uno no puede llegar de la calle y decir yo quiero hacer esto. Se llama una vez cada año, hoy día estamos en ciclo 6, cada ciclo es un año. Ahora llamemos por ciclo 6 y Alma se hace una llamada en formato, tú tienes que entregar tu propuesta diciendo cuánto tiempo quiere, qué quiere hacer, por qué es importante, por qué es factible y cuál es el punto de hacer esto. Reciben 1800 propuestas y estas propuestas pueden pedir una hora o pedir hasta 200 horas. Y se seleccionan las propuestas porque es demasiado, no tenemos tanto tiempo. Hay 15 paneles de 8 miembros cada uno. Esto es, vamos a juntar en Tokio el próximo semana. So, el martes voy a salir y es una semana duro porque tenemos que leer tanto. Ya leímos las propuestas, tenemos que discutir cada propuesta y hacer una lista rankeada. Y en esta lista rankeada, típicamente uno en 4, uno en 5, o uno en 4, uno en 5 va a ganar tiempo y los otros están votados. Es competitivo. Entonces, solo las mejores propuestas ganan y los otros están afuera, se mandan un feedback, por decir que mandan un mensaje por qué no se ganaron y ellos pueden mejorarlo tal vez para el próximo mes. Pero a veces es una lotería igual, porque depende de quién son los 8 personas en el panel. Y después el ciclo de observación comienza con los 1 en 5 que ganaron tiempo, que típicamente son 200 propuestas o 300 propuestas. En remoto, uno no tiene que ir al alma. Yo voy al alma por otras razones, por la parte técnica. Por observaciones, tú mandan todos tus comandos al alma, ellos toman los datos y te mandan de vuelta. Y una vez que te mandas los datos, es tuyo por un año, exclusivo. Y dentro de este año tienes que publicar algo, si no... Yes, yes, yes. Yes, after you go home. We're getting close. Entonces, esa es la mejor manera de mantenerlo corto, ¿no? La charla. Entonces, al final, después de un año, los datos son públicos. Significa que están en el archivo y tal, pues, cualquier persona puede bajarlo. Entonces, si tú no tomaste provecho de tus datos, alguien más va a tomar provecho. Y eso es algo muy saludable también. Entonces, hay mucha ciencia y muchas publicaciones que salen del archivo. Por decir, no es la persona que pidió los datos. Se esperan y se buscan cada día en el archivo. ¿Qué es público hoy día? ¿Qué es público hoy día? Eso es interesante y se publica. Y esto es muy importante porque... Si no, uno está como guardando sus datos por 5 años sin hacer nada y toda la comunidad pierde. Entonces es un poco viaje por algunos resultados, que seguro que ustedes saben. Siempre en esta sesión solar, esta es una imagen del sol,
con Alma. Alma es muy especial. Antes nunca pusimos una antena de radio al sol, porque coleccionando toda la luz del sol se queman. De hecho, se quemaron varias antenas en Chile por esto, porque no se apunta al sol. Alma está especialmente diseñado para apuntar al sol. Y se puede hacer imágenes del sol. Y las imágenes salen muy lindas. Esta es Plutón con su... su moon, que es su satélite. Y en varias épocas se ve el movimiento de Plutón. No era por ciencia. Estamos mandando un cohete aquí y ellos no supo dónde está Plutón. Hasta uno, como a una cosa muy fino y no quería pasar de largo. Entonces Alma observó Plutón para conocer muy bien dónde está, a una precisión muy muy alto, y con esta el cohete por lo menos está en camino bueno, si no sería difícil. Esta es la luna de Saturno. Entonces Alma observa muchas cosas en el sistema solar, y luego no voy a entrar en detalles, pero y esta es una imagen de un mancha solar en el óptico, y esto es como se ve en Alma. Esto es una imagen de Alma, una imagen de óptico. Esto es porque tiene campos magnéticos y tiene plasma. Emiten radiación termal y sincrotrón. Y uno puede trazar el campo magnético, la dirección, qué tan fuerte es, y muchos procesos físicos que uno no puede hacerlo en el óptico. Esto es algo que se llama Didi. Didi es un... En la cosa artística se muestra como una linda cuerpo, en la imagen de Alma así, una cosita. Se detectaron este objeto que es un planeta menor de nuestro sistema solar. En tomar son, aquí es Estados Unidos, nuestra luna, Plutón, y esta Didi, esta nuevo, que no fue conocido antes, fue descubierto por Alma. Esta es Plutón. Esta es la órbita de Plutón alrededor, y esta es la órbita de Dede. So, es un planeta menor que nunca fue conocido antes y ahora está conocido por algo. Hicimos muchas imágenes de lugares que están formando estrellas. El rojo aquí es gas. Las estrellas forman de gas molecular, que es gas frío. El gas molecular solo Alma puede detectar. No el VLT, no otras cosas. Entonces, las estrellas fue detectado en el óptico y el gas fue detectado con Alma, y podemos comparar si las estrellas forman en lugares con gas o sin gas, o cuánto gas necesita para formar una estrella. So, de nuevo, las imágenes pueden ser bonitas, la interpretación de estas imágenes son años de trabajo. Esta es una otra imagen de una parte de Orion, que es una región muy cercana, haciendo... Los colores aquí son distintos, son colores de las velocidades. Y que se nota es que casi como una explosión. Cuando formó todas las estrellas, se está saliendo con distintas velocidades, porque formó demasiadas estrellas. Y la presión está haciendo que todos se alejan desde el lugar de nacimiento. Esto es también conocido, el Fomalhaut, que es una estrella muy brillante. Aquí es la estrella, y aquí es un anillo que tiene, que es muy raro. La idea es que hay planetas, y las planetas se juntan en polvo, en ciertas órbitas, en un anillo. Eso es por razón de planetas que se forman este anillo. Aquí es un otro estrella Uantele, que es la estrella en el medio, y está mandando un viento. Y este viento es lo que se detecta en el gas, porque hay polvo y gas en el viento. Una imagen muy rara con una estrella aquí, que está mandando un viento, pero que espira. Un espiral perfecto. Antes siempre conocimos esta idea más o menos, pero con Alma muy claro, el gas está saliendo. Y típicamente es por una cosa de binario. Hay una estrella binario y el movimiento más su viento se van por esta espiral. Pero esta puede ser que no es un binario, pero todavía está haciendo lo mismo. Eso es un misterio. Esto es un ejemplo de un otro. Esto es un binario, sí. Son múltiples imágenes con Alma. No, esta es una imagen con Alma, pero en distintas velocidades. Y se ve por distintas velocidades que tiene que cada parte de la espiral tiene una otra velocidad. Esta es la versión global. Son también muchas de estas cosas muy, muy lindas, pero muy fascinantes por la física y la evolución de estrellas. Un famoso supernova es el supernova 1987A, que fue descubierto en Chile, al lado de los telescopios Magellan, en las Campanas Observatory. Se explotó en 98, es en el Large Magellanic Cloud. No se ve tan lindo, pero ahora es un remanente de supernovas, y esta parte de aquí es una imagen en 3D hecho por silicio óxido, no sé cómo se dice en castellano,
y CO, que son dos moléculas comunes, y se ve que su distribución es distinta, y la sorpresa es que, como es una explosión estelar, no extraemos moléculas. Las moléculas necesitan algo frío. Y esto es muy energético, pero ya está formando moléculas, ya está formando polvo, y eso es muy importante en el universo muy joven, cómo se forman las moléculas y el polvo. Un otro remanente, esta en vez de un supernova, se llama el boomerang negro. Como tú sabes, algunas estrellas muy masivas explotan como supernova, pero los menos masivos, cuando mueren, se mandan un nebula planetario y se cambian en una enana blanca. Y esto es un ejemplo, pero en vez de mandar algo muy lindo, está haciendo algo muy raro. De nuevo, lindo, pero más preguntas de respuestas. Los discos protoplanetarios ahora son muy comunes. ¿Qué son los supernovas? Estrellas que están en el proceso de formar, que tiene un disco alrededor, y este disco está formando planetas, como en este sistema solar. Y ahora, antes era, wow, un disco planetario, ahora es ya uno más. Alma está descubriendo tanto, está así fome ahora. Pero, no, literalmente, nosotros peleamos por cualquier uno de estos antes. Pero ahora, como, hasta esta es una pequeña parte, porque no quiere mostrar más. Y en más detalle, estas son imágenes de verdad del polvo. Polvo es frío, 30 Kelvin. Y el 30 Kelvin, un cuerpo negro de 30 Kelvin, mandan radio a Alma, no mandan óptico. Entonces no se puede ver, está en óptico. Y estos son varios ejemplos que se nota que son espacios en el polvo. Y esto es donde hay un planeta formando, y la planeta en su órbita está captando todo el polvo y dejando una pista sin polvo. So, toda la pista sin polvo son planetas en formación. Y estamos encontrando mucho de esto, y algunos raros como espirales. Hay, de nuevo, muchas más preguntas y respuestas. Obviamente, esta es la versión que nosotros... esta es la versión que mandamos más para el público. El análisis es mucho más complicado, porque tenemos que hacer la química y la física, y, de nuevo, años de trabajo. Es la parte interesante. Proto-ADN, también hablemos que ALMA puede detectar muchas moléculas complejas. Y estas moléculas complejas estamos llegando mucho más cerca a los azúcares importantes por prebióticos. Esto es una estrella muy similar a nuestro Sol, cualquier estrella. Y tiene metal isocyanate, que es importante por nuestra área. Está detectado directamente por sus ondas que me mandó. Esto es un otro, tenemos metanol, dimetal ether, metal fulminate, en un otro nube también. De nuevo, son moléculas prebióticos. Como ustedes conocen, hay una teoría que la vida llegó a la Tierra por afuera, que cayó cometas con este tipo de material prebiótico y así tuvimos ADN. Aparte de los otros tierras que formó aquí. El centro de nuestra galaxia no se nota tanto. Hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia y nosotros pensamos que es muy difícil vivir muy cerca de un agujero negro porque es un lugar con mucha turbulencia, pero ahora ALMA está encontrando muchas estrellas formando muy cerca del agujero negro. Completamente una sorpresa. Más preguntas y respuestas. Y aquí es algo que yo estoy trabajando mucho en algo que se llama el Event Horizon Telescope. Ojalá que podamos entregar resultados. Queremos hacer una imagen de la sombra del agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Directamente una imagen. Esta parte sería por el agujero negro. No es ALMA solo. Ocupamos ALMA dentro de un telescopio grande. Pero ALMA es el parte crítico para sacar esto. Otras galaxias también. Pensamos que cada galaxia es una galaxia espiral. En su núcleo pensamos que tiene agujeros negros supermasivos. ¿Qué significa supermasivos? 10 millones de masas solares. Y aquí justo, un investigador japonés, haciendo un zoom aquí, encontraron esto. Y esto es como justo donde uno se espera un gas alrededor del agujero negro que está cayendo. Y cuando porque por el efecto Doppler, no solo saben que hay una nube aquí, pero está rotando. Está rotando así, y con las velocidades tú puedes medir la masa en el centro, y salen 10 derivado a 7, 10 millones de masas solares. Hay fusiones de galaxias. En el óptico tú ves el azul, en el radio se ve el rojo, que es el gas. Entonces son complementarios. Y esta sea, ¿cuál es el nombre? Pusimos el nombre. ¿Qué se parece? Olvidé, un CatSat. No es un CatSat. Se puso el nombre por la experiencia. Pero es muy complementario al final la óptica en el. Y de nuevo, porque el gas, se requiere el gas para formar las estrellas. Este es un trabajo que nosotros estamos publicando esta semana, que es agujeros negros también. De nuevo, es para mostrar que
hay un disco de gas que está rotando alrededor de un punto. Pero cuando tú sacas la rotación, sale una cosa muy rara en el centro, que está rotando demasiado rápido. En el centro de la galaxia, y de nuevo, solo no hay que entenderla, la idea es para confundir, porque es complicado. Esta es la velocidad mientras que tú cruzas el disco. ¿Qué tiene que ser? Es así, bajar y subir. Esa es la galaxia. Pero no, se hace algo distinto aquí. Y eso es porque hay un agujero negro en el centro. Y por la velocidad desde aquí, podemos hacer un modelo. ¿Cómo se ve mi modelo? Todavía no es muy bueno para esto. Todavía estoy demorando. Que no está pasando por aquí. Pero está pasando por aquí. Estamos trabajando en cambiarlo un poco. Y así podemos medir la masa del agujero negro en el centro de la galaxia. So, de nuevo, esta vez era 6 meses de trabajo. Pero terminado. Una punta, estamos llegando muy al fin. Estamos con 5 más. Una cosa muy rara de ALMA es cuando uno busca el polvo. La idea es muy simple. Yo tengo un foco aquí enfrente de ti. 100 volts. ¿Es brillante? Sí. Ahora yo voy a alejar. ¿Qué pasa? Más débil. Voy al centro de concepción y tú me miras, más débil. Voy a la luna, más débil. ¿Qué pasa con el polvo? Si yo tengo polvo aquí y tú estás mirando con ALMA, brillante. Voy más lejos, brillante. Voy a la luna, igual de brillante. Voy al fin del universo, igual de brillante. Es una cosa muy rara, pero una combinación de factores. Y esto se muestra aquí. Con el HST, el Hubble Space Telescope, cuando tú miras una parte del cielo y separas las galaxias cercanas con los lejanos. Hay muchos cercanos porque son brillantes cuando son cercanos. Y el mismo objeto muy lejos es débil. No se nota. Eso es ALMA. Galaxias cercanas, no hay mucho. Galaxias lejanas, hay mucho. Por alguna razón es la manera de la espectra del polvo y por la expansión del universo se corren las lambdas, las galaxias lejanas son más brillantes de las galaxias cercanas. Es mágico para un astrónomo, siempre queremos mirar las cosas más lejos y siempre era demasiado débil y ya son demasiado brillantes en relación de los cercanos. Y esto se cambia mucho en la astronomía. Entonces el lambda de Chip, esas son galaxias, nosotros pongamos algo que se llama redshift. Redshift 6 significa que el universo era 15% de su edad hoy día. Entonces la luz salió de estas galaxias cuando el universo tuvo 15% de su edad hoy día. Y hoy día llegó a nosotros. Bueno, hoy día, el año pasado, llegó a ALMA. Y se comenzó a detectar estas galaxias muy lejanas, también por imágenes y también por su espectroscopía. Que se mandan muchas líneas espectrales que podemos detectar y así conocemos su distancia por el redshift, porque se corren las líneas. Hay otros que son muy lejos también, de redshift más que 6, 7, que antes era como en el óptico, no se nota tanto con la luz aquí. En el óptico no se nota, hay una galaxia aquí y una galaxia aquí. No son notables porque son demasiado lejos, el luz óptico es muy débil. Pero en el polvo y gas es muy brillante y podemos conocer que son discos rotantes. Y es una sorpresa porque en esta redshift no esperemos galaxias masivas. Pensemos que todas las galaxias son chiquititas y tuvo tiempo para ganar peso y para hacerlo más masivo. Pero ahora estamos encontrando con masivo como joven. También para tener cuidado, esta es una imagen de ALMA. Hay un quasar, que es una estrella, un agujero negro muy luminoso en alta redshift y una galaxia. Esa es la manera que presentamos al público. Es verdad, pero es una impresión artística, entonces siempre fíjate. Al final la idea es que la luz de la quasar pasa por la galaxia. La quasar es aquí, la galaxia es aquí. Esta luz pasa por aquí y se está absorbido por la galaxia. Si está absorbido por la galaxia, todos pensaron que la galaxia es aquí. Pero la galaxia es aquí. Significa que la galaxia no es solo aquí, es una galaxia mucho más grande. Y solo conocimos la parte nuclear. Y así, artísticamente es una galaxia brillante que se ve. Pero la galaxia es mucho más grande para cubrir el cuadro para absorber su luz. So, la idea aquí es no tanto por la física, pero siempre, toma atento, somos muy malos para publicar cosas que son muy bonitas, pero la realidad necesita interpretación para llegar a la casa bonita. Y no necesariamente es una interpretación buena. Y en otra persona va a decir otra cosa. Aquí también, alta redshift, son dos galaxias que no se notan en el óptico, pero que están en un proceso de fusión muy masivo en el universo joven. Y nosotros también, recién ayer, publiquemos un alumno mío de título. Publicó entregó su publicación de dos galaxias en el proceso de difusión también. Vamos a tratar de hacer un ALMA press release. De nuevo, los detalles son feos. Porque es cuánto gas hay, cuántas estrellas hay, la ley de formación de estelar. Con muchas cosas feas, pero al final nosotros vamos a publicar una imagen un poco más bonita como esta y listo.
Pero por Jonathan era 2 años y medio de trabajo, duro. Fusión de galaxias, de nuevo, una cosa que vimos en baja resolución, se subió por la resolución y Alma subió la resolución, encontremos que hay 15 galaxias masivas en el proceso de chocar. Es muy, muy interesante porque es muy alta leche, no esperemos cosas así. Pero de nuevo, ¿qué presentemos al público? Esta. Es una empresa artística. Se tomaron esta y se pintaron. Y hay que tener atento. No puede decir que el resultado no es bueno. Físicamente es muy importante, pero estamos haciendo trampas. De nuevo, la galaxia más lejana que conocemos es el, porque pongamos un redshift, es 9.1, es por un chileno, que es la Hofte, que estuvo en Católica hace un año, no, hace 2 años que se fue a Inglaterra y está trabajando allá. Un lugar, esta es una imagen óptica, un lugar cualquier, que entonces no se nota la galaxia, y de repente en el oxígeno hay una línea de oxígeno muy potente que se ve aquí. En un spectrum de Alma se ve en la línea, y por la línea sabemos el redshift. Y en este momento es la galaxia masiva más lejana, cuando el universo era menos del 5% de su edad. Físicamente imposible. Antes, si te preguntaste a alguien en astronomía, no. No era posible para tener una galaxia tan masiva tan temprano, pero es. Entonces, otras grandes preguntas. Aquí ocupamos un cúmulo de galaxias como un lente para que magnifican la luz, y por eso fue posible hacer esto. Esto es tal vez demasiado complicado. Hay lentes gravitacionales también que uno tiene que hacer, observar una imagen, hacer un modelo y después hacer la imagen original, porque las lentes gravitacionales distorsionan las imágenes. Ayuda por magnificarla, pero distorsiona. Entonces, esta también es una cosa muy alta, redshift. 2 galaxias en el proceso de fusión, mucho más masivo que pensemos. Y luego abrimos una otra caja de problemas. Entonces, en resumen, ALMA es un muy buen ejemplo de cooperación internacional. La verdad, comenzó como 3 proyectos, Japón, Estados Unidos y Europa. Independientemente quería hacer sus cosas. Salió tan caro que ellos tomaron en cuenta que en vez de cada uno hacer una cosa chiquitito, juntamos fuerzas y hacer una cosa la verdad grande. Obviamente es complicado porque hay que dividir el tiempo, dividir los costos, quién va a pagar qué. Y es complicado todavía, pero está funcionando. Y esto es solo el comienzo. Tenemos 20 años más de fondos y después va a mejorar. Seguro que va a continuar. No hay razón para cortarlo. ALMA es muy importante porque tiene algo que se llama el ALMA Development Program. Nosotros estamos acostumbrados a comprar una casa muy bonita. El primer día es como la máximo posible y en 10 años más, no tanto. Y así hicimos con los telescopios, desafortunadamente. Porque se ponen tanto plata para construirla y el gobierno no te da tanta plata más tarde para operarla, pero no para mejorarla. Y siempre hay un decaimiento porque la tecnología cambia tan rápido. Y está buscando desesperadamente para plata y de repente se pone muy buena de nuevo. Y después se caen de nuevo. So, con ALMA se trata de evitarla. Cuando se entregó la plata de ALMA para construcción y operación, se entregó una extra plata garantizada para mejoramientos. Esto se llama el ALMA Development Program. So, cada año hay plata para mejorar los... La verdad es una llamada abierta. Toda la comunidad dice, yo pienso que esto hay que mejorar y va a costar tanto, y se hace un proyecto dentro de la plata. Y así, ALMA está mejorando, entonces en 20 años todavía va a ser cero día, porque ya está garantizado la plata para mejoramiento. Sin embargo, de nuevo, uno va con una pregunta al telescopio, se sacan datos y se esperan la respuesta, pero por una pequeña respuesta llegan a otra gran pregunta porque encontraron algo que nunca pensaron. Entonces al final está generando más problemas para nosotros, ¿sabes? Estamos felices con esto. Y al final recuerda que no entré en estas ideas, no es conocimiento, solo conocimiento por conocimiento. Está todo bien que está produciendo estos resultados y es muy, muy, muy importante a preguntar entonces qué me importa. Y la idea es que no entremos, que la tecnología y la computación hecho por ALMA se entrega muchos avances transversales y al final se pagan por sí mismo. La empresa, uno puede decir, cada antena de ALMA es 5 millones de euros, pero son fibra de carbón, no son metal. No podemos tener metal en el sol para mantener lo que tan fino es. Las empresas que desarrollaron esta, desarrollaronlo por ALMA. Pero estas son tan caros, porque paguemos no solo el costo de producción, pero el costo de desarrollo. Pero ahora esta empresa está vendiendo esta antena por telecomunicaciones, con fibra de carbón.
y está ganando plata y está pagando sus impuestos, al final se pagan de vuelta. El gobierno gana más plata que se puso al inicio. Es una manera de comenzar una tecnología y de ganar la plata más tarde. Entonces, Alma ya está pagando por sí mismo indirectamente, por las empresas que hizo la cosa y por los impuestos que ellos pagan a su gobierno. Y en Chile también está entrando la sesión. Preguntas. Ese dato me pareció interesante, justamente lo último. Eso quiere decir que costaría menos instalar una nueva que cuando empezaron. ¿No? Esto depende, sí depende. Hoy día, porque hay muchas cosas que juegan en contra también. Pero probablemente sí, si uno hace un contrato por varias antenas, hoy día sería más barato. De hecho, uno de los development programs que estuve hablando, que Alma quiere comprar 10, 15 antenas más y ponerlas en distancias más grandes, y sí, va a salir más barato, porque esta vez pagan el costo de hacerla. Nada de desarrollo, porque ya está desarrollada. Justo. Pero yo pienso que ellos van a aprovechar igual, porque saben, eso es lo único. Y ese es el problema que pasa con el ELT. Que mientras que en general tiene que ser más barato, la empresa también sabe que tiene monopolio. Entonces ponen la precio. Gracias.